magistrados han hablado del resultado de esta sentencia. Como bien decía el presidente del Consejo Supremo Electoral, esta ya es una sentencia que está grabada en piedra. Ya es inapelable. Dato en las elecciones de 2016. El proyecto modifica más de 40 artículos de la Constitución y fue aprobado por los diputados comunistas como un aliado. Se sentaría las bases de una dinastía familiar en Nicaragua, tomando en cuenta la polémica imagen de la primera dama y portavoz actual del gobierno. Dios bendiga el canal. ¡Viva Sandino! ¡Viva Nicaragua Libre!